¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Amigos, el día de hoy me encuentro con dos guapísimas amigas de Colombia. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá. Y bueno, amigos, los voy a dejar que ellas se presenten para que las conozcan. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien. Bueno, soy de aquí de Bogotá, soy de Colombia, así que nada, tengo 23 años. También tengo por ahí un canal de YouTube, Jocelyn Reacciona. Y nada, vamos a ver qué tal. ¿Qué sorpresas hay aquí? Hola, yo soy Wanda y pues no, nada mucho más que decir. Y amigos, el día de hoy vamos a probar la quetzalteca. Y digo vamos porque yo tampoco la he probado. La verdad es que yo sé que estuvo muy mal que haya estado en Guatemala, que haya viajado por allá y que no la haya probado. La verdad es que no se había dado la oportunidad. Pero vamos a probarlos todos juntos. No. Dos hermosísimas colombianas y un guapísimo mexicano. A ver, cada quien tenga su vasito. Son los 5 vasitos que encontramos desechables en la tienda, en el Oxxo. A ver. Wanda, por favor, destápala. Tú destápala. ¿Yo? Tú eres la que manda, a ver. No. Ah, pero. Ella sabe que sí le sabe a los licores. ¿Ustedes cómo se imaginan que se bebe la quetzalteca? Es licor de. De Jamaica. ¿Olerlo? ¿De sí. Jamaica? ¿De Jamaica? Licor de Jamaica, sí. ¿Sabes esto? ¿A qué huele? A chicha. ¿A chicha? Más o menos, sí. Sí, huele bueno, a sí. Chicha. Es que acá hay algo que se llama chicha, pero es que hecha con maíz. A mí me huele a y pues agua de Jamaica. Chicha acá es maíz fermentado. Sí. Y o sea, muy rico. Yo lo siento no literal sé. Al agua de Jamaica en México. Ay, a ver, venga, yo que fui a México, voy a ver si me acuerdo. Ay, sí, 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 verdad, no, sí. Agüita de Jamaica, sí, ¿no? Como, agua de Jamaica. Como los juguitos esos que venden ahí. De sí. Jamaica, sí, sí, sí. A ver, bueno. Pues, amigos, no tenemos muy claro cómo se bebe. Lo que yo he escuchado en muchos comentarios que me han hecho es que se bebe con Sprite o con 7-Up, ya que la mezcla de licor con la bebida de limoncito con azúcar le da un sabor muy rico. Y también hay algunos que han dicho que lo combine con un poquito de agua mineral. Y otros que dicen que así directo así, de la botella, así, directo del que shot. Que está despechado. Así como Wanda propuso. Y poner tusa, tusa. Me pone la tusa ahí al fondo. Entonces yo creo que hay que probarlo de las tres maneras, ¿no? A ver, bueno. Con spray, agua no, mineral. Y así solito. Y directo de la botellita. Sentir la potencia. A ver, ¿cuál se les antoja primero? No, vamos como niveles, ¿no? Porque después terminamos todos borrachos. Bueno, vamos a comenzar con el Sprite. No, con el agua mineral, okay, yo pienso. Va, va. Yo vamos a comenzar con el agua mineral. Yo siento que no va a saber tan rico con el agua mineral. No, yo tampoco, la verdad porque casi es nunca como me gusta. Bajo, ¿no? Nunca me gusta echarle agua mineral. A ver, vamos a echarle un poquitito. Creo que me pasé, le puse un muchito. Ay, ay, mal. A ver, ahí está, un poquitito nomás, nomás para probarlo. Uy, pero si tocará. A ver, con mi agua. Una cucharada, no entiendo. Salud, Alan. Salud. Saludcita. A ver, pruébelo, pruébelo. A ver. Vamos a probarlo. Eso sabe como raro. Yo digo que de una. No, pero no, o sea, la verdad, para hacer alcohol fuerte, fuerte, me baja bien. ¿No? A mí me sabía jugo. Sí, a mí también. O sea, me sabe muy suave. Sí, no, no está fuerte. Está, sabe suavecito. De hecho, hasta me lo voy a echar de shot todo. Ese es un jugo, ese es un jugo. Esto no pega tres horitos después. Marica. Dicen que las apariencias se engañan, ¿eh? Porque me han dicho que este es muy, muy fuerte. Sí. O sea, que se ve inofensivo, pero sí te pega. Tiene 25 de alcohol, ¿no? Aunque sí. Más bien como es muy dulce, quizás. Ajá, bueno, no sé, es muy dulce. No se siente lo fuerte. Es que, a ver, bueno, echémosle spray ahora. Bueno, ¿qué les pareció con agua mineral? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció del 1 al 10? ¿Cuánto le dan? ¿Qué opinan del sabor? Yo le doy un 6. Sí, yo también creo que sí. O sea, parece como si no como está jugo, feo, no sé pero sabor. Tampoco está sí, tan fuerte así. Tan sí, o sea, no es un sabor feo, pues porque sí. No es feo. Eso pero tampoco es algo que yo pediría, la verdad. A ver, ahorita lo probamos y nada, a ver qué tal ahorita. Y eso sabe muy fuerte ya. Es que ya no, ya. Pues yo sí le pongo su 10 porque a mí me gusta mucho el agua de Jamaica. Ver, de hecho, en México la tomo mucho y sabe. Sabe totalmente a Jamaica. Pero es que estamos descalificando un trago, ¿no? Es
yo lo relaciono con el agua de Jamaica porque me gusta mucho. Me ha parecido, pero pues ahora hay que probarlo con Sprite, ¿no? A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ay, no, yo no había comido, ahorita me cogí la borrachera, no, mentira. Ahorita nos comemos unas empanaditas con ají. Ahí va, amigos, con Sprite. A ver, no tanto por ahí. Ahí díganme en los comentarios, díganos en los comentarios cuál es la forma correcta, porque... De hartar eso. Sí, porque me dijeron muchas formas de beberlo, entonces ahí dejen abajo en los comentarios cuál es la verdadera. Bueno, ahí va. Dos saludas. Saludita. A ver. Bueno, como que ya le... No, con ese sabe más, más relajado, o sea, más... Sabe menos alcohol. Sí, menos alcohol. Sabe como a una gaseosa súper dulce. Bueno, yo digo que un shot de una vez, una, dos, tres. Esperen, esperen. Estoy saboreando. A ver. Es que nosotros desde temprano, ¿verdad? Nos descubrieron, ¿no? Sí, es como una gaseosa muy dulce. Sí. Hay una que tiene un sabor muy parecido. No recuerdo. ¿Gaseosa? Sí. Que es así, súper dulce. Cola y Pola. Ah, no, 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 la Cola y Pola es una obra de arte. Sí, pero eso tiene. Quizás igual le pusimos muy poquito licor, ¿no? Quizás a lo mejor si le ponemos más. Y nomás una pintadita de refresco. Sí, ya les quiere. No, 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 es para probar, es para... Ahorita es para, hasta acá, lo echamos y luego hasta acá, fondo blanco, a ver si lo sientes. De hecho ya no, tocan los shots, ¿eh? No, por eso, pero digamos, o sea, para mí es como, por ejemplo, el Smirnoff, no sé, para mí el Smirnoff como de Lulo, o sea, me sabe muy algo dulce, así, a mí me sabe muy dulce. Algo sí, así. Bueno, sí, el único dulce que le veo como parecido, bueno, sabe, el sabor es diferente a lo que tú dices a Jamaica, pero como en alcohol, como el Smirnoff, o sea, no es tan así elevado. Sí, es, sí, es. Ahora sí. Ay, bueno, ¿cómo se sienten de estado de ánimo? ¿Se sienten ya medio japizonas? ¿Se sienten...? Porque una ranchera allá atrás. ¿Ya se sienten así como ponerse a cantar la de yo ya no vuelvo contigo? Ah, no, sí, póngamela allá ahí. ¿Qué? No, mentira, ya, ya. No, pero sí, no, o sea, yo me siento, es que no, yo pienso que después con él, o sea, como es tan dulce, después, o sea, ya de unas copas, ya creo que, pero bueno, ahí, nos sentimos pero bien. Ahorita, nos sentimos ahorita bien. Todavía al 100, ¿no? Como si nada. Sí, pues. Como si no hubieran bebido yo nada. Yo soy feliz 24/7. Yo creo que con este ahora sí va a pegar. No sé por qué, pero siento ahora sí que ya sin refresco, ya sin agua, ahora sí siento que va a pegar. Bueno, a ver, hágale pues. Poquito, poquito, a ver. Ay, no, no. A ver. Marce, nos acabamos una botella tres. No. Ya, a ver. Salud, salud. No, ya, con la... Salud. Espérense, primero hay que brindar. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Ya, ya. Para adentro, para el centro. Uy, sí, ahí sí pegamos. ¡Ay, ahora sí ya se sintió! Ahora sí ya pegó chido. A ver, ¿estás así bien? ¿También? Sí. ¡Agua! No, ya, ahora sí ya. No, ahora sí, directo con el shot, ahora sí ya pegó chido. Sí, o sea, sí, sin nada. Sí, creo que se tomó sin nada, no se engañaron. Sigue estando muy dulce. Sigue estando muy dulce. Es demasiado dulce. Pero ya se sintió, ya se sintió. Si lo quieren rebajar, entonces sí lo pueden tomar con un poquito. Pero un poquito, yo siento que solo un poquito de agua micelar. Yo que está mejor directo de la botella, ¿no? Pero pues por si a la gente, si hay alguien que... Yo que hay que echarle porras a Wanda. ¡Wanda! ¡No! ¡Wanda! Que se tome la mitad, retémosla que se tome esa jaya. No, así de campeadita, de campeadita. Vas, vas, campeadita, campeadita. Mami, no veas este video. Poquita, así, campeadita, poquitita, poquitita. ¡No! ¡Poquitita! Ahora ya, poquitito, poquitito. Ya tomó harto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Poquito, poquito. ¡Échale porras! ¿Cómo es que se llama? ¡Wanda! 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 ¡Marica! ¿Qué tal? Ahora, ahora yo, ahora yo. Ay, no, no, no. Ahí va, ahí va. ¡Yo! ¡Woo!
Es que acá se encontraba. Ahora yo, que... ahora yo. Usted al fondo, al fondo. Fondo blanco, María. Fondo blanco. Ya se emborrachando, No, pero no, nos emocionó. Un mexicanote como yo jamás se va a poner borracho. Nunca. ¿No? ¿Qué tal? Le den lo que le den. Tráigame esa. ¿Y si combinamos tequila? No, mentira. No, ahí sí nos no. Ok, a ver, vamos a ver. La verdad, eso sí le tengo miedo. Ok, o sea, a ver, vamos a ver cuál les gusta más. No, es que ese yo lo he probado y... No. Yo nunca he probado tequila. No, nunca has probado tequila. No. ¿Nunca has probado el tequila? No. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es su opinión ahora, quetzalteca versus tequila. Olmeca. Ya tengo marco. Tequila Olmeca. Tequila Olmeca. ¿Ahí? A ver, un tequilita puro. A ver. Hágale, pues. Se salgo caminando ya. Tequilita así sin nada, solito. Es que... Ya. ¿A qué te sabe? A ron. ¿Ves, marica? Eso es como el ron, pero la verdad el tequila sí es más como... Yo siento que es más fuerte, ¿no? Pues se sabe como el ron. No sé si tengo COVID o es que... Lo siento. No, a mi gusto. Yo digo que George se une a la fiesta. ¡George! ¡George! Denle esa botella, pásenle esa botella. A ver, espere. ¡Amigos! Ya llegó Jorge Eros Estudio. Más mexicano que el nopal, ¿cierto? Ahí y va a probar. Y va a probar la quetzalteca. Vamos a probarla. ¡George! Pero pasa un vaso, no mames. Toma. Ahí que le va a COVID. Ahí va. Ahora. Sí huele a Jamaica, ¿eh? Sí. A mí me huele a chicho. Pero le pongo agua así. Solito. ¿Seguros? No, pero es que me hace poquito, no. Pero pues es que, ¿qué tal? Está muy fuerte, güey. No, está dulce. A ver. ¡Ah! Sabe muy fuerte. Pero sabe, sí sabe a Jamaica, o sea, está dulce. Es que se ve la... Pero ya, o sea, ya que te pasa así el sabor de ¡ah! Ya es como que ya sabes a Jamaica. A ver, vamos a hacer un experimento. Échale tantito tequila ya a tu vaso. Vamos a hacer un experimento que jamás se ha hecho tal vez en la humanidad. Mezclar tequila con quetzalteca. ¿Quetzalteca con tequila, güey? María. Para mí, obviamente, sabe más como el... ¿Qué? Está bueno. ¿Cómo se llama? Sí, para mí sabe más eso que el tequila aquí. O sea, se sabe más el sabor del coso ese que del tequila. Siento que con el tequila... Ya ni puedo hablar, güey. Ahí va. Para sí. Que vean, a ver. ¡No! Usted, le toca a usted. No. Sí. Vas. A ver, Jocelyn me va a echar quetzalteca. Ay, yo sí le echo, venga. Wanda me va a echar tequila. No, directo de la botella, así como va. ¡No! Voy a probar quetzalteca con tequila. Espere, porque estoy chaparrita. Dos países que amo, Guatemala y México. Ahí va. A ver. Venga. Con el viaje, cabrón. También amo a mis parceros, ahí va. Uno, dos, tres. No, lo ahoga. No. Pero tómeselo. Tiene que... No, así se mancha. Sigue. No, ya no. Ah, bueno, venga. ¡Jorge! Un poquito. Venga, se los quiero. Échame tú, porque no confío en ella. Va, George. A ver, siéntese. El otro mexicano acá, a ver, que va a probar la fusión. Yo, a ver, ya lo voy. Pero sí, Jocelyn no, porque esa se pasa de verga. Ella los quiere. Pero poquito. Ahí va. Quetzalteca. Poquito, va. Ya.
Guatemala y México. Trae, pero trae que salga. Voy, repito. No hagan esto, esas cosas. Oh my god. Wow. Wow, qué. El tequila es lo que le falta a esto. Sí, para algo así, un trago completo. Sí, literal. Creo que, sería una buena bebida en los bares, ¿no? Es una muy buena combinación. Tequila con quetzalteca. Es como lo fuerte que como que apacigua un poquito lo dulce y le aumenta lo fuerte, entonces queda perfecto. Voy a agarrarme el spray para mí solo porque realmente esto está horrible. A ver, yo digo que otro shotcito. No, pero para ti, o sea, en las, como, no, más arriba, no, más arriba. Ahí, o sea, dijimos acá, el reto era hasta acá. Así. Uy, sí. Uy, oiga. No, me tiene que ayudar. No. Mire, si se alcanza, vean hasta dónde le sirvió. No, me van a ayudar, yo solito no me lo voy a no, tomar. No, usted solito, porque usted es el anfitrión. Sí, ahí. Era pero ustedes son las anfitriones. No, 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 somos las invitadas. No, las invitadas, nosotros somos pues las los invitados son los venga. Anfitriones. No. Él es más, hay que jugar un yo nunca, nunca. No. Bueno, está bien. A ver, yo nunca, nunca, ¿va? Espera, poquito. O sea, mira, todos llenos. No, bueno, pero entonces... Falta yo. No, marica. Mira, todos llenos. A ver, ahí nomás. A ver, échale un poquito. Ahí está. A ver. Marica, no miren, o sea, literal nos acabamos esa botella. En no tres. Lo acabo. Okay, ya, miren eso, ya no hay nada, amigos. Ya, y no vas a bajar. Todo queda en esos ahí, tres miren, vasitos. Ahí, miren, no hay nada. ¿What? ¡Uy! ¡Se hartar! Bueno, a ver, ¿ustedes les gustaría ir a Guatemala o no? Díganme sí, la verdad. Sí, ¿quién me lleva? Yo sigo a una, bueno, una página del se llama Good Chapin de Guatemala. Ah, Good Chapin. Sí, okay. Que son, bueno, que ayudan a las personas de bajos recursos y todo eso. Y he escuchado algo de Guatemala que se usa, bueno, con los quetzales, Sí, sí, ven, ahí estoy. Yo sigo esa página, así que ves ahí cómo sientan. Uy, pero ¿por qué me eché? No, hijo. Después de media hora se dio. No, venga, no, pero es que mira que lo que va a tomar. Es a ver, lo que ve en el video. A ver, ¿ustedes cómo se imaginan que es Guatemala? A ver, platiquen, ¿cómo se lo imaginan? Yo miré un video, tengo un amigo que, bueno, estaba en Canadá y fue a Guatemala. Medio miré como un video, es que no recuerdo el nombre exacto donde estaba, pero se veía bonito. O sea, donde él estaba se veía bonito, se veía como la naturaleza, como la gente. Y la gente habla así como... Ay, no sé, como de Puerto Rico. No, mentira, espera, a ver. Yo no sé. No sé. Un acento bonito, A ver, sí, tienen un acento bonito, pero parecido como en Latinoamérica, no sé, como en... Ay, yo creo como que yo siento México. Que es como una... Es como entre México y Argentina, el acento. Sí, es... No, porque yo sigo al Good Chapin, o sea, y ellos hablan así... Ay, no, es que no sé cómo, o sea, no, obviamente no lo puedo... Pero lo que yo he visto no es como tan ciudad así, súper esto, sino... Pues lo que yo he visto no es como más... Pueblito más... Ah, ok. Centro así, no, bonito, no sé. La iglesia... Bueno, yo he escuchado eso, por ahí, pues no sé, perdón si me equivoco. El acento es... Bonito, como ¿no? Costa Rica, yo creo, no sé. No, yo siento que es como mexicano, como entre mexicano y argentino, más o menos. ¿Cómo hablan allá? A ver, sí. ¿Tú qué fuiste? A ver, bueno, dinos. Yo que salgo de la casa a la tienda, de la tienda a la casa. Bueno, a ver, un traguito no. Por Guatemala, No, pero venga. Pero es que ya lo tiene, A ver, vamos. Pero poquito. No, ¿por qué me devuelves? Pues porque nos estaba echando no, acá, ¿qué tal? Un poquito. ¿Qué tal? Ay. Bueno, ya. A ver, salud por Guatemala, salud. Salud por Guatemala. Amigos, salud. Ya prontamente estaré en Guatemala. A ver. Jocelyn pronto reaccionará a Guatemala. Ay, parce, sí. Marica se tragó todo. Momento. No, se lo echó todo el vaso. No, oh my god. Bueno, la idea era que lo tomáramos poquito a poquito, pero. Pero no, bueno, wow, también se echó todo el vaso. Me echó todo el vaso. Le voy a poner al título colombianas probando que quetzalteca terminó mal. No, póngale colombianas
probando eso. Más bien, colombianas se ponen bien pedos. Que... No, estoy bien, estoy bien. Es que tenía sed. Uy, no, 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 no. Bueno, no, editen ese video bien, o sea, literal, no es cero, sí, editen ese video bien. ¿De pronto tú no has escuchado nunca ese nombre? ¿Qué tal te canso? O sea, porque, o sea, me... O sea, eso al final me suena como algo así, sí, como claro, de cultura, como ¿sí? De, sí. Y de hecho, ¿saben por qué se llama Quetzalteca? ¿Por qué? A ver. Guatemala no tiene estados. Por ejemplo, en México son estados. Sí. En Guatemala son departamentos. Ok, en Colombia pues también. Acá también son departamentos. Acá también departamentos, exacto. Y en Guatemala hay un departamento que se llama Quetzaltenango. Quetzaltenango. Ajá. Okay, okay. Entonces, todo lo que es de Quetzaltenango es quetzalteco. Okay, quetzalteco, okay. Quetzalteca. Entonces, es de allá. Okay. Y por ejemplo, la moneda se llama quetzal porque es el ave nacional. Uh-huh. El quetzal es el ave nacional. Ah, ok. ¿Qué parte de Guatemala les gustaría conocer a ustedes? Bueno, a mí me gustaría conocer Isla Flores. Me parece súper chévere. Creo que he visto imágenes de eso y me encantaría ir allá. ¿Por qué te gustaría conocer Antigua Guatemala? Me gustaría por el arco de la historia. Me encanta su gente, su el arco cultura, amarillo, ¿no? El arco de Santa Catalina. Amarillo. Sí, me encanta su gente, su cultura. Cuando uno habla con las personas, le transmiten la historia como si uno mismo la estuviera viviendo. Entonces, eso es algo que me parece espectacular, la verdad. Bueno, a mí me gusta, creo que conocer la ciudad de Xela, que es un lugar así como muy bonito, muy chévere, de un lugar verde, no sé, o sea, creo que para mí ese sería el lugar exacto para conocer. Sí, Xela es muy bonito y tiene aparte una catedral súper, súper hermosa, o sea, tiene lugares muy, muy bonitos. Yo quiero decir algo que quizás no está de acuerdo con el... No tiene que ver con la temática del video, pero sí quiero decir algo. O sea, Latinoamérica somos tan diferentes, o sea, tú vas a México, Argentina, Perú, a donde quieras que vayas, las palabras y la forma de actuar de las personas son totalmente diferentes. Pero eso es, a la vez te pones a pensar y eso es tan bonito, porque a donde quieras que vayas, te tratan como un hermano. Sí, o sea, literal. Saben que eres de Latinoamérica y te tratan con un amor, como te hacen sentir en casa. O sea, donde quieras que vayas, vas a México, vas a Argentina, vas a Perú, donde quiera que vayas, a Ecuador, donde quieras que vayas, vas a Venezuela, donde quiera que vayas, te hacen sentir como si fueras parte de ellos. Y es algo que, o sea, de Latinoamérica me parece increíble. Yo creo que en otras partes del mundo no es igual. O sea, una persona estadounidense que vaya, no sé, digamos a Canadá, no te tratan con la misma forma. No, sí, es verdad. En cambio, tú vas siendo latinoamericano, vas a cualquier parte de latinoamericana, a cualquier parte, a cualquier país de Latinoamérica y te hacen sentir en casa. Eso me parece de verdad increíble. Chimba, chimba. Eso es chévere. Re chimba. Bacano. Chévere, es chilero, bacano. Dicen en Guatemala. Chilero. Bueno, porque tú, ajá, tú sabes qué es lo mágico en especial, que tú no te sientes como un extranjero. Tú no te sientes como en casa y ya. Tú no te sientes como que mierda, no pertenezco acá. Como que me siento incómodo, como que no conecto con las personas de acá. Digamos, en mi caso, me gustaría ir mucho, digamos, a Europa, Estados Unidos y eso, pero yo siento que no conectaría de igual forma con las personas de allá que en Latinoamérica. Entonces eso es como una hermandad que tenemos todos los latinoamericanos. Sí, o sea, tú te pones a pensar, ni en el resto del mundo, en Europa, no son igual de unidos que en Latinoamérica. O sea, siempre tú te pones a mirar noticias X, está pasando esto en Venezuela, está pasando esto en Chile, Colombia apoyó a Chile apoyó a Colombia, Venezuela apoyó a Colombia, Venezuela viceversa, apoyó a Colombia, o sea, de verdad es algo espectacular, es algo mágico. Ay. Tú sabes que donde tú vayas a ir vas a encontrar a alguien, al menos una, dos personas que van a estar contigo, sí, entonces literal. Eso me parece de verdad increíble. Sí, lo que dices es muy cierto, o sea, la verdad es que en mi viaje a Guatemala... Eso, ajá, ¿cómo te sentiste en Guatemala? O sea, sí, ¿cómo sentiste eso? Sí, la verdad es que me sentí como si estuviera en mi casa, como si estuviera con mi familia, o sea... De hecho, cuando llegué, luego me recibieron en el aeropuerto. O sea, llegaron muchas personas que siguen el canal y me recibieron en el aeropuerto, me llevaron al hotel...
me llevaron a conocer muchos lugares, muchas ciudades y eso es muy cierto. El latino es muy cálido. Siempre estaban al pendiente de mí, o sea, me llamaban, me decían, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me llevaban comida, me llevaban de desayunar. Me llevaban a otras ciudades. Sí. Calies. De hecho, yo una vez hice una transmisión en vivo. Yo estaba en Antigua, Guatemala, que es un lugar muy bonito. Y yo les dije, oigan, voy a ir a la capital de Guatemala porque pues quiero regresar. Y me mandaron un chofer, o sea, me mandaron un chofer para que me llevara hasta la capital. Y, o sea, cosas que de verdad sí te hacen darte cuenta que el guatemalteco es muy lindo, o sea, sí. Y también el latino en general es muy, muy lindo. Y de hecho, hablando de eso, yo me encariñé mucho con muchas familias en Guatemala. Hay un señor que se llama Oscar, que fue que... Saludos allá, Oscar. Saludos, Oscar, amigo. Yo estaba en Antigua Guatemala, hice una transmisión en vivo, o sea, literal estaba preguntando cómo moverme de Antigua Guatemala a la capital en autobús. Y el señor Oscar me mandó un chofer hasta Antigua Guatemala y me llevó hasta la capital, o sea, y no está tan cerca. Imagínate. Y me recibió en su casa, me invitó unas cervezas, allá se toma mucho la cerveza gallo, me invitó unas cervezas. Hay otra familia, el señor Marlon, la señora Vanessa. Ellos me invitaron a su casa en Año Nuevo, me llevaron a comer, qué chimba, me llevaron a pasear. Y muchos que pasan Año Nuevo solos. Solos. Sí, también otros amigos, Juan Pablo, Javier, o sea, son amigos que pues me llevaban a todos lados, o sea, se ofrecían a todo, me decían, "Oye, te doy mi casa, yo te llevo en mi camioneta, en mi carro, o sea, yo te doy todo." Y realmente yo en Guatemala, algo que pues nunca lo dije en video, la verdad, una vez que sí, hasta me puse a llorar, la verdad, o sea, de tanto amor que sentí estando allá, o sea, sí me puse a llorar. Y se le nota, se le nota. La verdad es que sí me puse a llorar, o sea, ¿qué siente por Guatemala? Se le nota. Javi es un amigo muy, muy, o sea, yo lo quiero mucho, o sea, Javier es un amigo que, o sea, lo amo con todo mi corazón. Él me llevó del aeropuerto al hotel y me tardé mucho en bajar al hotel, o sea, a su camioneta del hotel. Porque la neta me puse a llorar porque sentí mucho amor. Imagínese. O sea, sentí mucho cariño. Y eso es muy cierto, o sea, los guatemaltecos, el latino, son personas muy cálidas. O sea, creo que el latino es muy, muy cálido. Es muy chido, como dicen en inglés. Eso precisamente iba a decir. También aquí en Colombia, ¿eh? O sea, muchas veces yo no sabía cómo llegar a ciertos lugares. O a un café, a un bar, etc. Y yo le pregunto a los colombianos, o sea, les digo, o sea, no sé cómo llegar a un lugar, o sea, tengo dudas. Y a pesar de que muchas veces yo he visto que ellos van a su trabajo, o sea, están ocupados, están haciendo cosas. Te dicen. Hacen el esfuerzo por decirte, no, mi parce, no, no sé cómo digan aquí. Pero te ayudan, o sea, te dicen no, o sea, a pesar de que ellos tengan que ir al trabajo. Mi marica, coge por esta y por esta y por esta. ¿Qué te pareció la quetzalteca, amigo? Está rica, pero la verdad es que está fuerte. Ahora lo vamos a ir pronto, a ver, platícales a mis amigos. ¡A Guatemala! Yeah. Denle like. Amigos, para todos los que están preocupados de por qué me fui de Guatemala, por qué me fui a otro lado, nos vamos a ver muy pronto en Guatemala de nuevo. Y voy a ir con mi gran amigo... Jorge Ross. Sí, no, amigo, vamos a hacer videos muy chidos por allá. Próximamente. Ahí está, amigos. Si les gustó este video, dale like. Y suscríbanse al canal. Que fue una reacción muy inesperada. No esperábamos ponernos tan borrachitos. Porque la neta sí nos pusimos un poquito borrachitos. ¿Cómo se dice en Guatemala, borrachos? Bolos, nos pusimos hartos. Yeah, a duras penas pudimos despedir el video, la neta. Hasta se acabó la luz. Y nos sacamos la botella, o sea, literalmente. Mucho amor con la Guatemala. Pero está deliciosa. ¿A poco no está riquísimo la quetzalteca? Sí, está rica. Buenísimo. Dulce, pero espectacular. O sea, súper rica, de verdad. ¿Qué les pareció, chicas? Engañadora. No, a mí me pareció engañadora. Engañadora, de verdad. Toca que lo tomen con moderación, un poquito, porque si no, vean, ya valieron madres, como dicen en México. Valieron mierda, como dicen en Colombia. Y ya. Pero si es una bebida muy rica, de verdad. Es dulce, pero es muy rica. ¿Y a ti qué te pareció, Joss? ¿Qué te pareció la quetzalteca? Pues la verdad me pareció rica. O sea, es como, o sea, la verdad para mí es como si hubiera tomado un vino, pero así bien fino. ¡Ah! Bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, así bien... Como si yo tomé un como vino, pero en bien México, fuerte. Bien chido. ¡Ah! Para los colombianos que entienden, tiene el exacto olor de la chicha,
pero tiene un sabor completamente diferente. No, se los juro. Bueno, chicha, chicha. Bueno, para los colombianos diferente. Que están viendo esto, es sabor a chicha. A chicha. El olor a chicha y el sabor, o sea, es dulcecito, pero si se toma en cantidades moderadas, es delicioso. Se los juro. Así que tomen poquito, poquito. O sea, tomen por sorbitos. No como nosotros. Sorbitos es. Literal, mira, nos cortamos esta botella. O sea, nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Ah, qué buena tequila!